Hola a todos, bienvenidos a Jeromat. El día de hoy vamos a resolver el siguiente ejercicio. Límite cuando x tiende a 2 de esta expresión f de x. Entonces, vamos a evaluar primero que todo el punto 2 en esta expresión f de x. Entonces me queda f evaluado en 2 es igual, donde está la x vamos a reemplazarlo por el valor de 2. Entonces me queda 2 a la 4 más 2 a la 3 menos 24. Esto partido. Tenemos x al cuadrado, entonces esto sería 2 al cuadrado menos 4. Y esto es igual, 2 a la 4, que es 16, más 2 a la 3, que es 8, menos 24, todo esto partido por 2 a la 2, que es 4, menos 4. Y esto es igual a 16 más 8, que es 24, 24 menos 24, esto me da 0. Entonces, 4 menos 4 me da 0 en el denominador también. Entonces, nos podemos dar cuenta de que esto es una forma indeterminada. Entonces, debemos buscar otra manera de resolver este ejercicio. Y es usando los casos de factorización. No nos queda de otra. Entonces, comencemos. Listo, ya tenemos esto. Entonces, veamos que en el numerador hay un polinomio de grado 4, entonces vamos a usar la regla de Ruffini para factorizar este polinomio. Entonces tenemos, este polinomio es x a la 4 más x a la 3 menos 24, y esto lo podemos ver de la siguiente forma, como x a la 4 más x a la 3 más... Bueno, nos podemos dar cuenta que en este polinomio no hay x al cuadrado ni hay x. Entonces, como no hay x al cuadrado, entonces lo ponemos aquí como 0x al cuadrado más, veamos que es 4, 3, 2, necesitamos x a la 1, que es x. Entonces, 0 por x, luego sigue el término independiente, menos 24. Ok, en la regla de Ruffini simplemente vamos a usar los coeficientes. En este caso son 1, 1, 0, 0 y menos 24. Entonces los ponemos por aquí. 1, 1, 0, 0 y menos 24. Entonces ahora procedamos a tomar el término independiente y lo vamos a descomponer. Entonces 24 lo podemos expresar como 8 por 3, lo podemos expresar como 12 por 2 y lo podemos expresar como 24 por 1. Ok, entonces estos 8, 3, 12, 2, 24 y 1 van a ser divisores de 24. Entonces vamos a empezar a probar con cada uno de los divisores. Voy a empezar a probar primero con el divisor 1. Entonces lo coloco a este lado. Entonces bajo el primero, 1. Este lo bajo, luego multiplico. 1 por 1 es 1. Luego sumo, 1 más 1 es 2. Luego multiplico de nuevo, 2 por 1 es 2, luego sumo 0 más 2 es 2, luego multiplico 2 por 1 es 2, luego sumo 0 más 2 es 2, luego multiplico 2 por 1 es 2 y luego sumo menos 24 más 2, esto es menos 22. Entonces no nos sirvió este candidato. Entonces, ese candidato no nos sirvió, ¿ok? Entonces, vamos a probar con otro divisor. En este caso, probaremos con el divisor 2. Y veamos si ese candidato nos sirve. Para que nos sirva, nos tiene que quedar 0 aquí debajo del término independiente. Entonces, probemos con el número 2. Bajamos el primero. Luego multiplicamos 2 por 1, es 2. Luego sumamos 1 más 2 es 3, luego multiplicamos 3 por 2 es 6, luego sumamos 0 más 6 es 6, luego multiplicamos 6 por 2 es 12, luego sumamos 0 más 12 es 12, luego multiplicamos 12 por 2 es 24 y menos 24 más 24, esto es igual a 0. Entonces nos podemos dar cuenta que aquí nos quedó 0, es decir, este candidato, este número 2, si nos funcionó, si nos sirvió. Entonces, nos va a quedar el polinomio factorizado de la siguiente forma. Entonces, teníamos que esto es igual a x a la 4 más x a la 3 menos 24. Decimos que esto es factor de x
menos 2. ¿Por qué ponemos menos 2? Porque simplemente el divisor que nos sirvió fue el valor de 2. Y como aquí está positivo, entonces acá simplemente lo ponemos como negativo. Si hubiera estado negativo aquí, hubiéramos colocado acá más 2. Entonces esto es x menos 2, ¿factor de quién? Entonces, como estaba el polinomio de grado 4, vamos ahora sí a bajarle un grado. Entonces ya no me va a quedar de grado 4, me va a quedar ahora de grado 3. Entonces tenemos, los coeficientes son estos. Estos van a ser los coeficientes de mi factor. Entonces me queda 1x a la 3, que es x a la 3, más 3x al cuadrado, más 6x, más 12. Ok, y así es como me va a quedar factorizado este polinomio de grado 4. Entonces simplemente vamos ahora a proceder a reemplazarlo acá arriba en el límite. Entonces borremos aquí. Ok, esto ya no nos interesa, ya no nos sirve. Entonces me va a quedar de la siguiente forma. Me va a quedar que el límite de esta función va a ser igual al límite cuando x tiende a 2 de este polinomio de acá arriba. Pero este polinomio de acá arriba ya lo expresamos de esta forma. Y esta forma es x menos 2 que multiplica a x a la 3 más 3x al cuadrado más 6x más 12. Ok, simplemente voy a transcribir lo que tenía aquí acá arriba. Todo esto partido por, en el denominador nos podemos dar cuenta de que hay una diferencia de cuadrados. Entonces, recordemos rápidamente cómo se opera una diferencia de cuadrados. Recordemos que cuando tenemos a al cuadrado menos b al cuadrado, esto es igual a a menos b que multiplica a más b. Entonces, esto es la raíz cuadrada de a cuadrado, que es a, y b, que es la raíz cuadrada de b cuadrado. Entonces, sabiendo esto, hagámoslo con x al cuadrado menos 4. Entonces, la raíz cuadrada de x al cuadrado es x, menos la raíz cuadrada de 4 es 2. Y abrimos otro paréntesis, pero ahora con signo positivo. Ok, entonces, x al cuadrado menos 4 es igual a esto. Entonces, simplemente lo reemplazamos aquí. Entonces me queda x menos 2 por x más 2, ya que esto de aquí es igual a esto de acá. Ok, prosigamos. Prosigamos, entonces nos podemos dar cuenta que aquí está la indeterminación. Esto es lo que hace que se nos indetermine el ejercicio. Entonces x menos 2, si evaluamos el punto 2 aquí, veamos que esto es 2 menos 2, que es 0. Entonces se nos va a indeterminar todo esto. Entonces estos los podemos eliminar, ya que son los mismos arriba y abajo, es decir, los podemos dividir y no los podemos cancelar y nos da 1. Entonces esto, ya habiendo cancelado esto, nos quitamos el problema de encima. Entonces simplemente ahora nos queda evaluar el punto 2 en esta expresión de aquí, pero vamos a ponerlo para no ir a confundirnos. Nos queda x a la 3 más 3x al cuadrado más 6x más 12. Esto fue lo que nos sobró en el numerador. Y en el denominador nos quedó lo siguiente. Nos quedó x más 2. Listo. Ok. Entonces ahora sí vamos a proceder a evaluar 2 en esta función actualizada. Entonces esto me queda límite cuando x tiende al valor de 2. Entonces donde está x vamos a reemplazarlo por el valor de 2. Entonces hagámoslo, x a la 3 es 2 a la 3 más 3x a la 2 es 2 a la 2 más 6 por x, pero x es 2, más 12. Todo esto partido, x que es 2 más 2, y esto es igual. Ahora sí vamos a pasar al límite, entonces me queda 2 a la 3 que es 8 más 3 por 2 a la 2, que es 4, entonces es 3 por 4, que es 12, más, ¿quién sigue? 6 por 2, que es 12, más 12, que es el término independiente.
Todo esto partido por 2 más 2, que es 4. ¿Y esto a qué es igual? Esto es igual a 8 más 12, que es 20. 20 más 12, que es 32. 32 más 12, que es 44. Y 44 partido 4, esto es igual a 11. Ok, no siendo más, hemos finalizado nuestro ejercicio. Te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que veas todo el contenido que estoy subiendo. Hasta pronto.